cubrim aquest seminari interdisciplinar de metodologia de recerca feminista amb molta il·lusió i entusiasme davant el repte que suposa aprofundir en aquest tema per a aquelles persones que ens hem implicat en l'organització. Quatre qüestions llancem a l'aire per intentar respondre al llarg d'aquest curs o al llarg d'aquest seminari que ocuparà tot el curs. La primera, hi ha una metodologia de recerca feminista? I si és així, en què consisteix en l'actualitat? Per altra part, com podem explicar la metodologia d'investigació feminista als nostres treballs? Com podem aplicar la metodologia d'investigació feminista als nostres treballs? I finalment, com és la relació entre mètodes d'investigació feminista i altres mètodes? Queremos construir un espacio interactivo, abierto y dinámico. Este es el formato que le hemos dado al seminario. Creemos que la metodología de recerca feminista es diversa y plural y requiere escuchar las voces de las investigadoras feministas, de sus estudios y aceptar la diversidad inherente a ellos. Por todo esto, nos planteamos examinar con las investigadoras sus trabajos, lo que actualmente hacen, qué modelos siguen, qué hemos de imitar y qué hemos de modificar. La premisa del conocimiento feminista se basa en que la experiencia de todos los seres humanos es válida y ninguna debe ser excluida, mientras que el conocimiento patriarcal se basa en la premisa de que la experiencia de solamente la mitad de la población humana es válida y que lo que resulta o la versión resultante puede ser impuesta a la otra mitad. A lo largo de más de cuatro décadas que llevamos de investigación bajo el paradigma feminista, seguimos descubriendo caminos en los que la información ha sido distorsionada por el androcentrismo. Seguimos identificando tópicos centrados en una visión parcial y que necesitan ser repensados en términos de las experiencias de las mujeres. Seguimos redescubriendo conceptos que necesitan emerger para nombrar la invisibilidad o lo no estudiado. Y seguimos preguntándonos a lo largo de estas cuatro décadas por qué esta distorsión, esta parcialización o este olvido o ignorancia. Nuestro deseo es que vuestras expectativas se fundan con nuestros objetivos, sin dejar de lado que el objetivo de base que tenemos es que vamos a aprender conjuntamente y pretendemos crear un espacio de creación de conocimiento. ¿Claro? Bien. Ahora me toca presentar a Bárbara Biglia. Como ya sabéis, es junto conmigo una de las coordinadoras de este seminario del SINRED. Es doctora en psicología, trabaja como profesora asociada en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstica en Educación de la UB y también como colaboradora docente en la UOC y en diferentes investigaciones con perspectiva feminista. Es miembro del grupo GREDI y fundadora de la asociación LIMES y del grupo de investigación internacional FEMAC. Con anterioridad ha participado en la organización de los congresos internacionales Investigación y Feminismo y Activismo. Tiene varias publicaciones, tanto nacionales como internacionales, y ella va a ser quien va a abrirnos el seminario, las conferencias del seminario, con la conferencia titulada Desde los debates sobre el objeto y el sujeto de estudio de la ciencia a la adopción de metodologías feministas. Bueno, abans de començar a entrar directament, volia primer de tot dir-vos que, bueno, que faré la xerrada en castellà, perquè, primer perquè per mi és molt més senzillet, que no sóc d'aquí, bueno, tampoc sóc espanyol o la meva primera llengua és el castellà, però és més fàcil, i després perquè hi havia persones que veien des de fora. De totes maneres, si algú vol fer preguntes en català, pues seran benvingudes i si acaso les traduïm. También quería, bueno, agradecer antes de entrar directamente, pues que el esfuerzo de organización ha sido muy duro y ha habido muchas personas, y agradecer que hemos podido tener por esta inauguración
dos invitadas especiales que no estaban previstas en el programa. No es que todas las sesiones tendrán invitadas especiales, pero hemos pensado que por la inauguración tenía mucho, mucho interés poder compartir con más personas. El título que he puesto de la presentación no me gusta mucho, o sea, suena un poco mal, es un poco rebombante, pero son estas cosas que cuando tienes que escribir un título no sabes bien cómo hacerlo. Digo, bueno, lo hago muy, muy explícito, aunque sea poco creativo, pero un poco este es exactamente lo que quiero hablar, ¿no? Como dentro del proceso de creación de conocimientos, hemos pasado o hemos intentado pasar a través de diferentes posiciones. Y cómo un poco pensamos que hoy en día, algunas personas, no todas, pero puede ser más interesante direccionarnos a la cuestión de cómo hacemos y producimos ciencias que no quiénes son los sujetos o los objetos de la ciencia. Pero como esto es lo que hablaremos, vamos a ir paso por paso, ¿vale? Otra cosa es que yo tengo siempre mucha sed. Perdonad. A ver, ¿qué interés tiene desde los feminismos hablar de proceso de creación de conocimiento? Primero de todo, remarco las S que ponemos al final, que puede ser que alguna vez se me escape alguna, pero no se quiere dar la idea que existe una sola visión feminista, sino hay muchísimas visiones feministas, y incluso las diferentes profesionales que vendrán a dar las conferencias, no todas estamos dentro de los mismos marcos epistemológicos o políticos, y por lo tanto algunas de nuestras propuestas pueden ser incluso confrontadas. Pero justamente de este encuentro, desencuentro a veces, pero y confrontación, es de donde creemos que se pueda sacar más noticias interesantes. A ver, aquí, como os decía, en esta sesión, como es introductoria, iré comentando cosas que para algunas de vosotras ya os sonarán mucho y serán como un poco repasar, pero para intentar que tengamos todas una misma base sobre lo que es la epistemología feminista y las teorías de creación de conocimiento y la performatividad. De hecho, una de las cuestiones importantes de por qué el feminismo se ocupa de la creación del conocimiento es porque el conocimiento es performativo. O sea, cuando creamos un conocimiento, estamos creando realidades. Pensamos, por ejemplo, muy banalmente cuando se dice que se ha descubierto el América, ¿no? Como el América antes, para la mentalidad eurocéntrica, no existía. Ha existido y ha empezado a ser parte de nuestra vida solo en el momento en que se descubrió y se nombró. Por esto todos los sujetos y las subjetividades que no existen son subjetividades que aún están excluidas de estas realidades. Y por eso es fundamental quién y cómo y qué tipo de conocimiento produce. En esto también podemos pensar a la cuestión que es como si la ciencia de alguna manera produjera unos moldes, imaginar unos moldes de muñequitos de plástico así vacíos, ¿no? Y que nosotras tenemos que encajarnos ahí dentro, y hay diferentes moldes normativos por los diferentes roles que podamos tener en nuestros momentos vitales, y en algunos más o menos encajamos bien o son un poquito más grandes que nosotras y entonces, bueno, resbalamos pero cabemos ahí dentro. En otros quedamos un poco apretadas, como en un estado de Wonder Bra, que recordando a Conchi que está por aquí, o en otros no podemos completamente entrar. Y estamos en el momento en que no conseguimos entrar en ninguno de estos moldes, automáticamente somos no sujetas. Somos sujetadas, pero no sujetas. Por esto es fundamental quién y cómo produce ciencia y produce conocimiento y hacia dónde. De hecho, hoy en día la ciencia se ha vuelto casi una nueva religión. Tiene el mismo valor que tenían las religiones anteriormente. Es una productora de versiones políticas de realidad y una productora de verdad. O sea, lo que se dice hoy en día, lo que se dicen, pero esto está comprobado científicamente. Entonces ya no podemos decir que yo no me lo creo, no estoy del todo de acuerdo. No, es que está comprobado científicamente. Tú no puedes tener una idea diferente, no puedes opinar que
es solo una parte de la realidad o es solo una interpretación. Este poder que tiene la ciencia nos marca en toda la vida. Por esto quiero presentar muy brevemente cuáles son tres de las visiones sobre el poder que se tienen desde dentro de las diferentes agencias feministas, para luego volver a la ciencia. Otra vez hago este breve excursus. Como estamos diciendo, de feminismos hay muchos, ¿no? Aquí simplificamos muchísimos en tres tipos de propuestas feministas. Los matices podrían ser muchísimos, pero vamos a ver un poco qué ven las feministas respecto a las cuestiones del poder. Desde el feminismo en la igualdad podríamos ver un intento de reconocimiento de igualdad entre hombres y mujeres. Este intento de reconocimiento de igualdad no cuestiona automáticamente, no cuestiona la localización del poder y por lo tanto se inscribe en el mismo orden de verdad del poder, sin cuestionarlo. Desde el feminismo la diferencia se revalorizan las especificidades femeninas. Hay una visión bastante esencialista de lo que son las realidades genéricas, aparte del reconocimiento, obviamente, de que solo tienen que existir dos géneros, pero además se esencializa cuáles tienen que ser las características de estos géneros y haciendo esto se naturaliza lo que es también la resistencia a este poder, ¿vale? Por lo tanto, parece que hay una lucha de poderes entre grupos sociales naturales, en lugar de darnos cuenta que hay construcciones que luego, sobre las cuales luego se basan estas mismas jerarquías de poder, ¿vale? Desde el feminismo posmoderno o posfeminismo, hay una propuesta de reconocimiento en las multiplicidades, la interseccionalidad. ¿Tenéis el término interseccionalidad suena? Interseccionalidad, ¿suena? Bueno, alguna sí, alguna no. Bueno, interseccionalidad sería el hecho de tener en cuenta cómo diferentes experiencias vitales, como pueden ser el género, la raza, la clase, se conyugan, se mezclan en nuestras existencias. Y por lo tanto, la teoría de la interseccionalidad es el tener en cuenta cómo estas diferentes influencias sociales conviven y viven en cada subjetividad de manera diferencial. Por lo tanto, no solo es importante tener en cuenta de qué género eres, sino que no todas las personas del mismo género tienen las mismas posibilidades, el mismo poder, las mismas características, sino que cada una de nosotras está atravesada por múltiples estratificaciones y cada una de esas estratificaciones no se suma sino se conjunta con las otras para hacer nuevamente un conjunto único, ¿vale? Entonces, de esta manera parece que se está cuestionando cuestionando el poder de alguna manera desde el feminismo posmoderno, pero en alguna de sus vertientes una de las limitaciones que puedes tener es que la difuminación del sujeto de lucha contra el poder constituido y la fragmentación del poder y la dificultad de tener objetivos colectivos, porque si todas somos tan diferentes, tan múltiples y no nos podemos reconocer las unas en las otras, es muy difícil construir agendas colectivas. Todo este discurso que parece de otro ámbito, luego veremos cómo cuando estamos analizando la epistemología feminista, estas diferentes visiones entran también en lo que son las críticas a la ciencia oficial. Y entonces, por lo tanto, os pediría mantener un poco en la cabeza estas tres pinceladas que hemos dado para luego ver cómo se interseccionan con las visiones de las epistemólogas feministas. Volviendo a la ciencia, quise entrar primero en mirar lo que nos dice el área de la academia y como veis es casi innecesario hacer ningún comentario sobre esta definición porque ya de por sí es muy explícita de lo que se entiende normativamente como ciencia, ¿vale? Toda la cuestión de razonamiento, de la sistemáticamente estructurado, de la tener que producir principios o leyes generales y por lo tanto que valgan por todo y por todas,
Bueno, las todas no, porque total no estamos, pero bueno. Las otras definiciones que se van produciendo tampoco van a... Que amplían la primera, la más importante, digamos, tampoco van ampliando mucho el sentido de ciencia. Es interesante ver, pero además, cómo se han producido los cambios en la visión de la ciencia en la misma Real Academia, ¿vale? Primero de todo, podemos ver cómo aquí hay muchísimas ciencias y muchísimas las disciplinas que cada una de nosotras estamos estudiando, trabajando, de la cual estamos trabajando dentro, que quedan completamente excluidas, ¿no? El cambio básico que hay en la nueva versión es que ya no se contrapone facultad de ciencia a facultad de letras, ¿vale? Se deja ahí sin entrar directamente en esta situación. Pero es curioso ver cómo cuando se habla de ciencias con la S, cómo han ido cambiando con el tiempo las definiciones de las otras ciencias, las ciencias humanas, naturales y sociales. Si veis aquí, por ejemplo, había las definiciones en azul son de la edición que está ahora disponible, y las definiciones en negro son las definiciones de la futura edición, que aún no están aprobadas, pero que probablemente serán las nuevas definiciones. Como veis, hay un desplazamiento de lo que son las disciplinas que vienen o no vienen reconocidas científicas. Las ciencias sociales ya tienen un estatus aparte, ya no entran dentro de las ciencias humanas. Hay ciencias que se desplazan de un lado a otro. Hay ciencias que ni aparecen nombradas, por ejemplo, las ciencias de la educación o las ciencias de la información, como entre las ciencias nuevas, por ejemplo. Hay ciencias que probablemente desaparecen, como la psicología, porque igual, como hay tanto interés por los psicólogos en parecer de ciencia pura, yo vengo de psicología, por esto lo digo, ciencia pura, y no hay este reconocimiento, pero entonces no la pones, ya no la ponen en social para no quedar mal, simplemente se omite, ¿no? Las que no se sabe bien dónde ponerlas se van omitiendo, o las que, como la ciencia y la educación, igual no están consideradas suficientemente científicas para poder estar incluidas en esta visión de la Real Academia, que obviamente es una visión muy parcial, pero que nos da pistas sobre cuáles son las consideraciones generales que se hacen al respecto. Para pasar entonces a la visión clásica de la ciencia, muy, muy simplificándolo, vemos que hay la creencia que existe una realidad a desvelar y que la puesta en práctica del método científico nos permite descubrir la verdad o predecir el futuro. Cuando esto se vio que ya no era posible, se introdujo el cálculo de probabilidad para corrección y se dijo, bueno, vale, no podemos prever el futuro con seguridad al 100%, pero podemos hacerlo basándonos en determinadas probabilidades, ¿vale? O sea, al 90% mañana llueve, pero también al 90% esta persona tendrá comportamientos adictivos en su vida cuando sea adulta, etcétera, etcétera. El sujeto investigador de esta ciencia clásica es un sujeto investigador neutral, imparcial, sin prejuicios, que controla su estado de ánimo e intercambiable, ¿vale? Os invitaría aquí a pensar un poco, a mirar, mirando esta definición, pensar aquí a quién os recuerda ese sujeto, ¿no? Y si os sentís, dado que la mayoría de nosotras somos mujeres identificadas dentro de esta estupenda descripción, ¿vale? Un pequeño matiz, cuando hablamos de ciencia en este contexto, estamos hablando de la visión occidental de la ciencia. No todos los países, sino en todas las realidades, tienen la misma visión de la ciencia, pero la ciencia occidental es la que hoy en día tiene un poder mucho más fuerte, y por esto nos limitamos a la crítica en este contexto. Y además, porque mi desconocimiento de cómo son las otras ciencias también implica que no puedo hacer una comparación muy, muy certera. De todas maneras, a esta visión clásica, como antes ya estaba anunciando Flor, a través de la teoría del caos, de
la teoría de la relatividad, etcétera, etcétera, ya a principios del siglo pasado, que está aquí a la vuelta, pero es el siglo pasado, con la teoría de la relatividad de Albert Einstein, se empezó a poner en duda la posibilidad de que esta ciencia fuera tan rígida, que se pudiera producir tanta verdad. No obstante, esta posibilidad de creer a la existencia del caos y de resistirnos a la intención de modelizar y de controlar la realidad ha sido una cosa muy difícil para los científicos. Y de hecho el mismo Einstein decía que no quería resistirse a esta opción. No obstante, con los años es verdad que todos estos cambios se han ido produciendo siempre más, especialmente en las que eran consideradas anteriormente las ciencias exactas o ciencias duras. En cambio, en las ciencias más humanas, sociales, educativas, psicológicas, ha habido un poco la tensión inversa. Mientras desde las ciencias duras se iba hacia la posibilidad de reconocimiento de la subjetividad, el intento de todas maneras relativizar más lo que eran los conocimientos científicos, desde las otras ciencias se iba más hacia el intento de ser valoradas como las ciencias más importantes, y por lo tanto ha habido una tendencia, que en alguna disciplina ha sido más fuerte que en otra, pero ha habido una tendencia hacia el intento de incorporar principios, modalidades y métodos de tipo científico. Esta ciencia clásica muy básicamente ha invisibilizado las mujeres, ponemos aquí las comillas, porque este sujeto mujer no sabemos bien qué significa, pero igual exula un poco hoy entrar directamente en este tema, si acaso en el debate podemos seguirlo hablando. Porque muchas veces se basaba como estereotipo, como prototipo, simplemente en sujetos varones y de ciertas características, generalmente norteamericanos blancos. Se han negado y devaluado los saberes feminizados, y aquí se usa la palabra feminizado en lugar que femenino, porque no queremos resaltar que haya una esencia de valores femeninos, sino que estos, los valores que culturalmente están considerados como han sido asignados al género femenino, se ha reducido o negado el acceso de las mujeres a los espacios de creación de conocimiento. Cuando antes hablaba Elena de la cuestión de la posibilidad de tener un espacio como para el plan de igualdad, me acordaba muchísimo pues la famosa estancia propia de Virginia Woolf, ¿no? La necesidad de tener este espacio para poder crear y para poder pensar. Se ha ignorado la existencia de las relaciones de género y, sobre todo, y esto para mí es un punto fundamental, se ha plasmado en base a postulados que están formulados en base a lógicas heteropatriarcales. Heteropatriarcales, imagino que la mayoría de vosotros ya conocéis el término, pero por si alguien no es ducha con el término, es la conjunción entre la visión heteronormativa y la visión patriarcal, ¿vale? Que no son idénticas, son dos procesos que se interseccionan justamente en la interseccionalidad, pero la visión heteropatriarcal, que creo, o por lo menos yo la he encontrado ahí, que la primera persona que ha utilizado este término es Peterson, pero no estoy segura al 100%, seguramente es una de las que lo ha popularizado, quiere hacer ver la conjunción entre estas dos visiones, heteronormativa y patriarcal. Entonces, ¿cuáles son las propuestas de superación desde el feminismo? Aquí no hay mouse. Aquí vamos. Muy brevemente, porque luego la volveremos a ver, porque este es un poco lo que vamos a ver en esta presentación a través del camino epistemológico. En un primer momento ha habido un intento de evidenciar que las mujeres podían ser objeto de estudio, tenían que ser objeto de estudios. Pensar, por ejemplo, todas aquellas críticas, no sé, por ejemplo, la clásica crítica de la Gilligan no se han tenido en cuenta en el desarrollo moral de las mujeres, ¿no? Y se han hecho el experimento solo con chicos y luego se ha universalizado. Las mujeres también tienen que ser tenidas en cuenta.
las mujeres no solo tienen que ser tenidas en cuenta en los estudios, sino tienen que ser parte productora de esos estudios, tienen que ser las investigadoras, las científicas. A la propuesta a la que intentaremos llegar también con este camino hoy, que no es tanto importante quiénes sean los sujetos y los sujetos de la ciencia, sino los procesos a través de los cuales nos acercamos a la producción de conocimiento. Para hacerlo, como os he comentado, hablaremos del trabajo de la epistemología feminista. Muchas veces cuando en estos días, cuando hemos propuesto este seminario, hay mucha gente que dice, sí, pero en el fondo la epistemología feminista tiene muchas cosas en común con esta visión crítica o con esta otra visión crítica, etcétera, etcétera. Por supuesto, ahí la sociedad y las producciones de conocimiento se va enriqueciendo de propuestas que vienen desde diferentes ámbitos y no es el llamarla epistemología feminista no significa decir que todo lo que se está afirmando en este discurso ha sido pronunciado por primera vez por una feminista, ¿vale? Obviamente no se puede decir esto, es simplemente que dentro del movimiento feminista y del movimiento de pensamiento feminista se han ido formalizando una determinada forma de pensamiento que ha recogido desde diferentes ámbitos y lo ha juntado de una manera particular. Además, el subrayar la cuestión feminista va en contra de las prácticas tokenistas que tienden a la exclusión de lo que son las producciones de los saberes feministas. Por ejemplo, podemos ver hoy en día que hay varios autores, no voy a mencionar, pero que van a decir que utilizan muchísimas teorías que han sido producidas por feministas, pero nunca más citarán a la feminista que la dijo. Y a veces hacen paráfrasis que son realmente prácticamente idénticas, ¿no? Pero es como si fuera imposible reconocer este llegado, ¿no? Y para mí es una limitación muy fuerte. De todas maneras, sobre esto también se podría criticar, por ejemplo, el uso mismo de la terminología epistemología. A mí me interesa mucho ahora mencionar muy brevemente lo que propone María Puigdó de Bellacasa, que será además la próxima conferenciante, que propone, en lugar de hablar de epistemología, de hablar de producción de saberes políticos, frecuentemente colectivos. Esto nos permitiría salir un poco de la falacia de pensar que la epistemología feminista quiere buscar nuevas normas o nuevas leyes. En cambio, no es lo que se está buscando, no se está buscando un nuevo modelo, una nueva norma a seguir, sino se está utilizando un pensamiento, aplicando un pensamiento político, micropolítico. Si acaso luego podemos hablar más de lo que entendemos por política, porque no nos estamos refiriendo a política en el sentido formal, sino a política, a micropolítica en la vida cotidiana, ¿vale? Y intentar utilizar un pensamiento político, uno de los muchos pensamientos políticos feministas, dentro de la creación de la que son la creación de los conocimientos. Entonces, para empezar con este recorrido, empezamos con una pionera, que es Leibniz Fox-Keller. No es absolutamente casual, como hemos visto por el mismo camino, que la mayoría de las primeras epistemólogas feministas provienen todas de las que son las ciencias duras. Evelyn Fox-Keller es una matemática, una bióloga molecular, una física, y que ha sido docente en diferentes universidades de Estados Unidos, entre las cuales el famoso MIT, ¿vale? Entonces, claro, cuando alguien tiene un currículum así, se puede permitir decir ciertas cosas que si la digo yo me viene a la cara. Obviamente, ¿no? Entonces, esta mujer hizo un análisis partiendo de referentes psicoanalíticos, filosófico y literario, desde una óptica feminista de lo que es la ciencia. En su análisis utiliza específicamente todo lo que es la visión objetual vinnicottiana, pero bueno, no vamos a entrar
directamente en esto, sino en lo que nos propone. Según Evelyn Voss-Keller, la relación entre la cultura imperante y los postulados científicos es una relación circular, una relación de dependencia mutua que conlleva una homeostasis del sistema. ¿Qué significa esta cuestión de homeostasis del sistema? ¿Todo el mundo conoce la palabra homeostasis? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No? Vale. Cuando se habla de un sistema, natural, alcanza la homeostasis cuando tiene un equilibrio, ¿vale?, interno que agentes externos podrían modificar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, se dice que un sistema natural, si tú introduces unas ranas en el charco de aquí fuera, si, como no había ranas anteriormente, pues la rana puede ser que se comen las moscas y entonces habrá menos moscas. Y todo el sistema del parquetío aquí enfrente se tiene que reorganizar para readquirir un equilibrio. Si no lo consigue adquirir, el sistema se rompe. Por ejemplo, pues ya no hay moscas y entonces, no sé, hay unos parásitos y se comen todas las plantas y se mueren las plantas y el parquetío desaparece, ¿vale? La cuestión, pero todos los sistemas tienden siempre a la homeostasis, ¿vale? El discurso es que si este sistema es muy cerrado, como es el caso del sistema científico, esta homeostasis no permite que haya modificaciones y que haya cambios. De hecho, lo que propone Evelyn Voss-Keller es que esta situación no permita que haya las que Kuhn llama como las revoluciones científicas. O sea, el sistema está tan cerrado que es muy difícil que se produzcan realmente cambios muy profundos en lo que es la ciencia, ¿vale? De hecho, se dice que solo se puede producir por error, casi. Al mismo tiempo, Evelyn Voss-Keller hace este análisis filosófico y ve que ha sido la filosofía platoniana la primera filosofía muy relacionada con la definición de la ciencia. Y ha sido una de las que ha definido, ha puesto en contraposición cuerpo versus mente, desrazón en frente a razón y femeninos en frente a masculino. Según este autor, siempre siguiendo a Voss-Keller, yo no soy una gran especialista de filosofía y entonces no voy a entrar a debatir con Voss-Keller si su análisis platoniano es correcto, ¿no? La doy por buena porque me parece una propuesta interesante. Igual alguna experta de filosofía luego puede aportar más cosas, ¿eh? Según Voss-Keller, la visión platoniana comportaba que la adquisición y la producción del conocimiento era extremadamente androcéntrica. El conocimiento, de hecho, se producía a través del eros, pero era un eros que se desarrollaba específicamente a través de estimulación homosexual y a través de un deseo no apagado, ¿vale? Si nos apagamos sexualmente, no llegamos a producir un conocimiento pleno. Tenemos que tener muchas ganas, pero no llegar a cumplir, a cerrar nuestro deseo, ¿vale? En ese sentido, las mujeres como objetos sexualizados y sexuales que pueden pervertir al hombre, quitarían y alejarían al hombre de la capacidad de este conocimiento lógico, porque a través del apagamiento del deseo sexual no le permitirían estar a un alto nivel de, digamos, un pensamiento que le permitiría producir conocimiento, ¿vale? De todas maneras, esta visión de Platón no es la visión asumida por la ciencia moderna, es una visión mucho más clásica. El giro epistemológico sobre el cual, siempre siguiendo a Voss-Keller, se ha basado la ciencia moderna es la visión de Bacon. Bacon produce, además, la época en la que produce su filosofía no es, como siempre, casual, ¿vale? Es una época de grande cambio social y lo que está produciendo a nivel filosófico no solo revierte en las cuestiones de la ciencia, sino está muy relacionado también sobre los cambios sociales que hay en este momento, ¿no? Su visión es la que hace ver que el científico es que lo que tiene que dominar
la madre tierra, es el que tiene que controlar la madre tierra, y por eso se habla de corporización y feminización de los objetivos de la ciencia, ¿vale? Así como se domina el cuerpo femenino, así se domina la madre tierra, ¿vale? En este punto hay la negación de cualquier relación positiva entre conocimientos y mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Anteriormente, por ejemplo, las brujas se reconocían como mujeres poderosas, mujeres que daban miedo, mujeres a criticar, pero eran mujeres poderosas. En este momento ya con la industrialización y la figura del ángel del hogar, ¿vale? La visión de las mujeres ya no es la que da miedo, sino las que intentan producir conocimiento, las que intentan salirse de las normas, son las locas, ¿vale? Y entonces ya las podemos controlar. Por aquí también podemos ver cómo este cambio también es más o menos en la misma época en que el poder médico empieza a controlar lo que es la procreación, ¿vale? Mientras anteriormente era muy relacionada con las mujeres mismas, las mujeres parían y se ayudaban a parir entre sí, a través del control de la ciencia médica de lo que es el parto, hay el control también de lo que es el poder de producción de las mujeres, y por lo tanto estas son menos peligrosas, ¿vale? Porque ya no es esta capacidad no escapa del control masculino, porque además recordamos que en esta época los médicos eran los médicos, las médicas prácticamente no existían, ¿vale? Como probablemente sabéis, a partir de la lógica popperiana de Karl Popper, ya la ciencia no tiene que, no es suficiente que verifique lo que se está en un experimento, por ejemplo, en un trabajo empírico, no es que se da por bueno que se verifica que ocurre lo que hemos pensado. Si yo digo, si yo hago así, esta hoja se cae, y yo hago así, se cae, antes se decía, por el principio de verificación, que era verdad que había una relación entre hacer así y que la hoja se cayera, ¿vale? Ahora, en cambio, a partir de Karl Popper, lo que se dice es, tengo que hacer una serie de experimentos que intenten demostrar que hay condiciones por las que, si yo estoy haciendo así, esta hoja no se cae, ¿vale? Por ejemplo, si yo hago así y le pongo debajo un dedo, no se cae, ¿vale? Entonces, la ciencia tendría que intentar siempre no demostrar que es verdad, sino que demostrar que no hay ningún caso en que mi hipótesis es equivocada, ¿vale? Pero esta visión popperiana, que en teoría está muy reconocida dentro de las ciencias duras, no se aplica a las ciencias como la física, como demuestra Evelyn Voskeller, cuyos postulados no son intocables, ¿vale? Y entonces los postulados de la física no se intentan falsar, sino se dan por verdaderos. Esto implica que hay unas decisiones, podemos decirlo, de todas maneras, unas visiones que se están construyendo que obviamente no sirven para entender la realidad, ¿eh? Ojo, porque no es que estoy diciendo que la tenemos que automáticamente considerar como inútiles, son útiles, pero no estamos, muchas veces no las consideramos como si fueran construcciones, modelos que hemos puesto allí porque nos es indispensable para entender la realidad, sino los consideramos como verdad inamovible. Y esto es lo que se está haciendo. Y esto es la grande crítica que ha puesto Evelyn Voskeller. Si hay alguna duda o... Porque yo no sé si os estáis aburriendo mucho, porque son cosas que ya sabéis, hay cosas nuevas y hay cosas que os escapan. No sé si en algún momento alguien dice esto es muy aburrido, o esto tienes que explicarlo más, o alguna cosa, pues adelante, ¿eh? Que no quiere ser, aunque haya esta distancia, pues no quiere ser un monólogo tampoco, o sea, cualquier cosa ya diréis, ¿eh? ¿Alguna pregunta, alguna cosa? ¿No? Bueno, pasamos a la segunda autora. La segunda autora, la segunda epistemóloga con la cual vamos a trabajar es Sandra Harding. Sandra Harding es autora de Whose Science, Whose Knowledge y The Science Questioning Feminism. Ha escrito este último libro en 1986.
Es muy interesante este libro porque intenta hacer una recopilación de las diferentes propuestas epistemológicas que ha habido hasta la época, obviamente, desde el feminismo. Nuevamente, para hacer ver que no todos los feminismos están produciendo exactamente lo mismo, ¿vale? Las tres grandes bloques que propone Sandra Harding son el empirismo feminismo, el conocimiento situado y el escepticismo posmoderno. Como veremos, la propuesta de conocimiento situado de Sandra Harding es una visión del conocimiento situado que es diferente de la que tiene Donna Haraway, de la cual hablaremos después. El empirismo feminista básicamente lo que está diciendo es: hay poca presencia de mujeres en los espacios de producción de conocimiento, y esto ocurre porque las mujeres han tenido siempre dificultad para recibir educación, ha habido una descualificación de lo que ha sido considerado como conocimiento femenino, y además las historiadoras, y especialmente los historiadores que hasta hace unas épocas han sido mayoritariamente hombres, se han dedicado, por la misma construcción de cómo se ha hecho la historia, a borrar las huellas de las que han sido las producciones femeninas. En ese sentido, se han hecho, por ejemplo, muchos trabajos de recuperación de lo que es la producción de mujeres en los espacios científicos, y se ha visto, por ejemplo, muchas mujeres se habían publicado con nombre de hombres, muchos hombres se habían reapropiado de trabajos hechos por sus mujeres o sus estudiantes y los habían publicado con su nombre, y muchas producciones de mujeres habían sido producciones igual micro y no macro, que habían sido automáticamente borradas de la historia por no ser el grande paso, ¿vale? Por otra parte, una de las limitaciones que ven las empiristas feministas a la cuestión científica es la falta de referencias de mujeres en la ciencia. O sea, hasta hoy en día, entre comillas, ha habido pocas mujeres científicas reconocidas, ¿vale?, con grandes puestos. Como también comentaba anteriormente, por ejemplo, es suficiente mirar la situación aquí en el Estado español, la diferencia que hay entre estudiantes mujeres o profesoras asociadas como ello mujeres y catedráticas, ¿no? O sea, las proporciones son muy diferentes. Hay carreras donde hay el 90% de estudiantes mujeres y hay el porcentaje de catedráticos mujeres es comparativamente ridículo, ¿vale? Si lo paragonamos, ¿vale? Ahora no sé los datos específicos, o sea, no me atrevo a decir porcentajes, pero hay muchos estudios que lo demuestran y que seguro ya tiene muchos, ¿no? Entonces, esta falta de referencias de mujeres dentro de la ciencia produciría, según las empiristas feministas, una desafección de las mujeres hacia la ciencia y que las niñas básicamente no tuvieran ganas de ponerse a hacer las científicas, ¿vale? Esta visión tiene unos límites. En primer lugar, si así fuera, los países donde ha habido políticas no discriminatorias o políticas de inclusión serían países en los cuales la presencia de mujeres dentro de los espacios científicos tendría que ser mucho más alta. En lugar hay diferentes estudios. Este, por ejemplo, es un estudio de la World Science Report de la UNESCO del 1996, que demuestra cómo países más tradicionales respecto a los roles de género, como España y Portugal, tenían porcentajes de mujeres científicas y investigadoras más altos de otros países como Suecia y Dinamarca, donde habían sido hechas leyes y prácticas, digamos, para intentar incorporar a las mujeres en el mundo de la ciencia. Por lo tanto, tener modelos no es suficiente para que haya esta incorporación al mundo de la ciencia. Otro límite del empirismo feminista es pensar que la sola presencia de las mujeres cambia la ciencia sin que necesidad de cambiar los postulados de la ciencia, ¿vale? Y entonces nos podríamos preguntar de qué manera
las mujeres insertándose en un espacio construido en base a postulados heteropatriarcales puede cambiarlos, puede cambiar la ciencia sin cambiar esos postulados, ¿vale? Es bastante complicado. Como dice Virginia Woolf, además, si nos uniformamos, perdemos todo lo que puede ser la riqueza, ¿no? La riqueza de los diferentes matices. Finalmente, hay la no puesta en duda del postulado objetivista y en ningún momento ellas critican que los científicos realmente pueden ser objetivos. Si así fuera, si los científicos, es una contradicción que tienen, porque no critican el postulado de objetividad de los científicos, pero si así fuera, si realmente los científicos fueran objetivos, independientemente del género al que pertenece o al que están inscritas, automáticamente producirían el mismo tipo de conocimiento. Y entonces es una contradicción en relación a la propuesta de las empiristas feministas. La segunda propuesta es la de los conocimientos situados. La visión de Harding sobre el conocimiento situado está muy relacionada a una visión marxista. Sandra Harding propone, de alguna manera, que las mujeres han sido mantenidas históricamente a los márgenes del conocimiento científico, de la producción de conocimiento científico, en los márgenes de la sociedad, y por lo tanto, desde estos márgenes, si empiezan a producir conocimiento desde los márgenes, producirán un conocimiento cualitativamente menos compromiso, más puro, digamos, de alguna manera, que las personas que en cambio están en el centro, que están ya en situaciones de poder, ¿no? Esta es la visión, la propuesta que hace Sandra Harding. Esta visión es una visión que romanticiza la subalternidad, que iremos criticando después con la propuesta de conocimiento situado de Donna Haraway, ¿vale? Ahora por esto no entro en los límites del conocimiento situado de Harding porque lo miramos después. La tercera visión es el escepticismo postmoderno. Desde esta visión hay un profundo escepticismo respecto a los enunciados universales y universalizadores de la ciencia, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Esta sería la visión que critica la misma construcción de la ciencia, las mismas bases que construyen la ciencia, ¿vale? Según algunas autoras, el discurso posmoderno es muy útil para las prácticas feministas, ¿vale? Porque permite desafiar construcciones opresivas patriarcales, etcétera, etcétera. No obstante, tiene también sus limitaciones. Por ejemplo, vemos así como nos hablan Jackie Alexander y Tabal Tremonti, que son dos feministas no blancas estadounidenses, que evidencian cómo algunas lecturas postmodernas y especialmente la institucionalización de estas lecturas postmodernas y las prácticas del todo vale han llevado a que a relativizarlos todo de tal manera que incluso las discriminaciones se relativizan. Y por ejemplo, dentro de lo que es la academia estadounidense, ya no se puede de alguna manera trabajar la cuestión de las discriminaciones raciales porque esto implicaría automáticamente también minorizar la mayoría blanca, ¿vale? Esto no quiere decir que todo el posmodernismo va en esta línea, pero sí que hay algunas vertientes que están yendo hacia ahí. Y eso es el límite que tiene esta propuesta, ¿vale? Ahora pasamos a una autora que no es exactamente una epistemóloga, pero es una autora que entra en debate con la epistemología y que critica la epistemología también. Es siempre una autora feminista, Hélène Loguino, que dice que la epistemología tiene dos defectos básicos. Por un lado, considera la ciencia como producto individual,
¿Vale? La ciencia clásica consideraría que esta producción se produce gracias a la neutralidad, perdonad, de los sujetos, mientras los conocimientos situados, identificando, estamos hablando de los conocimientos situados propuestos por Sandarding, identificando un sujeto preferencial, un sujeto minorizado como sujetos capaz de producir un conocimiento más valioso, automáticamente está definiendo un nuevo sujeto productor de la ciencia, ¿vale? Desde mi punto de vista, estas limitaciones se superan con la visión del conocimiento situado de Don Arame, que vemos después. Por otra parte, una de las preocupaciones que tiene el Logino es quién valida los conocimientos y dice que, claro, si de todas maneras intentamos hacer un nuevo tipo hacemos nuevas propuestas epistemológicas, si no somos capaces, no tenemos comunidades utópicas que incluyan realmente como sujetos productores de conocimiento a todas las subjetividades presentes en la sociedad. Si no, los espacios de producción de conocimiento son espacios reducidos, la academia, institutos de recerca, etcétera, etcétera, pero no incluyen a todas las comunidades, ¿no? Solo si esto fuera posible, una epistemología podría, según Ellen Logino, cambiar realmente la producción de la ciencia. Como esto es imposible, según ella, es inútil debatir sobre las posibilidades de crear nuevas epistemologías. Sus propuestas, por lo tanto, son la de ofrecer una visión semántica de la ciencia, o sea, de ver la ciencia como un instrumento, de alguna manera, que atribuye significado a las cosas, ¿vale? Pero que, como las palabras, lo hace de una manera convencional, como cuando decidimos que esto se llama ordenador, lo hemos decidido por convención, pero nadie supone que detrás de la palabra ordenador existe la esencia del ordenador, ¿vale? Y según Ellen Logino, tendríamos que empezar a ver la ciencia, las producciones de la ciencia, de la misma manera. Y cuando está diciendo que una cosa ocurre así, es porque se ha decidido por convención que es así. Y entonces se acepta o no se acepta, pero no tiene más valor que esto, más trascendencia que esto. Y la otra propuesta es de ver la ciencia como práctica y el conocimiento como expresión cognitiva situada. En ese sentido, os quería leer qué dice ella exactamente, porque este concepto es bastante complejo y prefiero leeros su frase, ¿vale? Ella comenta: el conocimiento científico es, por lo tanto, un cuerpo de diferentes teorías, y sus articulaciones hacia un mundo que cambia en el tiempo en respuesta a las diferentes necesidades cognitivas de los que desarrollan y usan las teorías, en respuesta a nuevas preguntas y anomalías empíricas en los datos que surgen de la aplicación de la teoría y, finalmente, en respuestas a los cambios de las teorías asociadas. ¿Vale? O sea, ve esta producción científica como práctica y expresión cognitiva situada. Os pasaré también la frase ahí para si queréis seguir reflexionando al respecto, ¿vale? Pasamos ahora a lo que son las propuestas de Don Arame. ¿Tenéis alguna, hago otra pausita, tenéis alguna pregunta, cuestión o comentario a hacer en el medio? Pues bueno, pasamos a las propuestas de Don Arame. Don Arame es básicamente conocida como la autora del Manifiesto para Cyborg. Es considerada como una de las madres del cyberfeminismo, no obstante ella misma muchas veces se declara no se declare cyberfeminista, ¿vale? Es una bióloga que se ha dedicado también a la cuestión de la epistemología. Básicamente, uno de los límites que podemos ver, y que yo creo que a través de Don Arame se recupera bastante en algunas visiones postmoderno, el empirismo postmoderno, así en abstracto, es el hecho de que no hay un intento de asunción de responsabilidades, ¿vale? Por parte de los investigadores. Y Don Arame lo que hace en su trabajo es reatribuir
las responsabilidades, en primer punto, a las y los investigadores. O sea, lo que estamos en su visión, todas personas que están produciendo conocimiento, en el momento en que lo produce, tiene que ser consciente que su producción tiene unos efectos. ¿Esto qué significa? Que lo que hace está políticamente situado. Producir conocimiento es una acción política, ¿vale? Que tiene sus límites, tiene sus posibilidades, pero es así. Y si lo estamos reconociendo, podemos ponerlo en cuestión, ¿vale? Otra de sus propuestas es la de la cuestión de los conocimientos situados y parciales, ¿vale? Como vemos aquí, en este trabajo, cuando habla de los conocimientos situados y parciales, entra directamente en debate con la propuesta de Harding. Critica bastante fuertemente esta visión romántica de los márgenes y dice no. Los márgenes, a mi entender, no producen un conocimiento superior. Los márgenes producen un conocimiento parcial y situado como cualquier otro, como de cualquier otro lugar. Lo importante no es situarse en los márgenes para producir un conocimiento más puro, sino es explicitar el propio posicionamiento, la propia locación en cada momento, para que los demás puedan interpretar lo que estamos diciendo, ¿vale? O sea, si yo hago a alguien una descripción de esta aula desde aquí o la hago desde allá atrás, haré una descripción completamente diferente. Si yo lo hago a alguien que no está viendo dónde estoy, le propongo esta descripción, por ejemplo, hago una descripción al famoso extraterrestre que viene aquí, que siempre se utiliza, ¿no? Y que no sabe nada, y que es un extraterrestre ciego que oye, pero no entiende de dónde llegan los rumores, y yo le describo desde aquí como sois, o le describo desde allá como soy, ¿vale? Si yo le estoy diciendo a priori que hay dos lugares, que yo estoy situado en uno o en el otro, su interpretación o su creación imaginaria o su representación, que será lo que le estoy diciendo, tendrá un sentido. Si yo le estoy ocultando cuál es mi posicionamiento, podrá creer que la única visión posible es la que le estoy ofreciendo, ¿vale? Esto es lo que ha hecho históricamente la ciencia, decir que la única visión posible de la realidad era la que estaba ofreciendo en base a unos paradigmas interpretativos muy específicos, ¿vale? Lo que propone Don Haraway es no, declaramos de dónde miramos, cómo miramos y por qué estamos mirando, y quién. Nuestras interlocutoras serán en grado de interpretar y opinar sobre nuestra mirada, ¿vale? La tercera cuestión es la cuestión de la objetividad feminista. Su tercera propuesta es nuevamente de no todo vale. Tenemos que llegar a definir criterios para entender cuáles partes de nuestra creación de conocimientos son válidas o no, ¿vale? Esta objetividad feminista no es algo que esté inscrito y que podemos decir alguien es objetivo desde el punto de vista feminista si hace A, B, C, D, y es así, ¿vale? Sino es algo que tenemos que ir construyendo poco a poco. La coherencia y la explicitación de todas las características que nos guían es uno de los elementos que permite la objetividad feminista. Aquí hay unas preguntas que se hace una autora, creo que es, no sé si es indiana o pakistana, que ahora está en América, con Kumbh Avnani, que se hace, por ejemplo, para intentar reflexionar sobre si su investigaciones pueden ser consideradas objetivas desde el punto de vista de feministas. Las preguntas son si se ha conseguido, no están inscritas dentro de la noción de dominante desempoderamiento, o sea, si nuestras investigaciones no están desempoderando las personas con las que estamos trabajando o las realidades con las que estamos trabajando, si nuestra mirada no es de alguna manera colonizadora,
Sí, hemos problematizado las micropolíticas políticas relacionales de la investigación. Por ejemplo, el discurso que siempre cuando estamos haciendo una investigación tenemos un poder como investigadoras, que no lo podemos negar, lo estamos poniendo en juego, este poder, dentro de las prácticas relacionales. Y con cuáles debates sobre las diferencias son tenidos en cuenta, ¿vale? O sea, hemos tenido en cuenta todas las diferencias posibles, las hemos puesto en juego, etcétera, etcétera. Obviamente, estas preguntas son solo preguntas que Kumkum Bhavnani se hace después de haber reflexionado, no quieren ser las preguntas finales que todos se tienen que hacer para que sea objetiva desde el punto de vista feminista, ¿eh? Bueno, ¿cuánto hace que estoy hablando? ¿Me lo sabéis decir? Son las 8 menos cuartos. 8 menos cuartos, vale. Bueno, si queréis, a ver, yo ahora os doy la última diapositiva, luego he traído una parte de ejemplos que, pero a mí me gustaría más dejarla, si acaso os la paso en el aula, porque me gustaría más que hubiese debate, ¿vale? Pero si luego no habláis, pues bueno. Pero yo espero que habláis, ¿eh? Bueno, básicamente, esto un poco es el recorrido que quería hacer en esta presentación y haceros ver cómo desde mi punto de vista es fundamental la redefinición no discriminatoria de proceso de producción de conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Por esto también hemos hecho este seminario, para reflexionar colectivamente sobre lo que pueden ser las metodologías de investigación feminista. Y por esto este seminario no se ha realizado simplemente a través de lo que son las charlas magistrales en que expertas explican las metodologías, sino que quiere dar mucha importancia a la parte que son las sesiones de recerca, porque en realidad las personas que han aplicado metodologías feministas no pueden explicar su experiencia, pero el intento y la cosa que creemos que es muy importante es que en realidad cada una de nosotras puede corporizar metodologías feministas en sus investigaciones, y para corporizarla que en un espacio colectivo de debate analítico sobre lo que se está haciendo es extremadamente útil, ¿vale? Por esto no, la idea no es crear nuevas escuelas o crear nuevas metodologías rígidas que sustituyan a otras, ¿vale? Sino es ver cómo dentro de lo que son nuestras experiencias diarias de investigación podemos ir aplicando y con qué matices podemos ir aplicando estos llegados de la epistemología feminista y también transformándolos, ¿vale? Que no es que nos tenemos que quedar ahí, sino tenemos simplemente que intentar ver hasta qué punto nos sirven, cómo los podemos transformar y qué es lo que nos puede servir, que es lo que podemos desechar, reconociendo obviamente que muchas de estas cosas no surgen de la nada y no son solo utilizadas en un espacio feminista. El otro día estaba hablando con una amiga y me decía, claro, pero por ejemplo, el hecho de que se haga en una investigación una producción colectiva de conocimiento, ¿automáticamente implica que es feminista? Y yo dije, no, para mí no. Como tampoco todas las investigaciones feministas tienen por qué hacer una producción colectiva de conocimiento. O sea, hay diferentes maneras y diferentes corporizaciones. Las técnicas no son de por sí suficientes para definir la ontología con la que hemos trabajado, la visión política con la que hemos trabajado y todos los pasos que hemos hecho, ¿vale? Y entonces no hay, perdonad, una receta que nos pueda poner a salvo y podemos decir, vale, ahora lo sé, yo he aplicado la metodología feminista y no hay errores, sino es intentar paso a paso hacer lo que podamos, de la manera que podamos, y confrontarlo todo el tiempo y ponerlo en duda todo el tiempo y ver de hacerlo siempre un poquito más
digamos, más mejor, no se dice que era feísimo, ¿no? Pero bueno, más mejor. Bueno, yo creo que dejaría espacio para el debate y os agradecería haberos quedado, no obstante este caldo o calor horroroso que nos está matando un poco a todas. Bárbara, tenemos que nos ha dejado, si no ya se lo iba a recordar, que nos tenía que dejar espacio para el debate. O sea, que ahora es el momento en el que tenéis la palabra vosotras y vosotros. Gemma o Angelina, ¿podéis venir alguna vez al tema del micro? Sí, dinos. Felicidades primero por la exposición, por el resumen de toda esta historia de las empiricistas, ¿no? O de las epistemólogas feministas. Y bueno, comentar simplemente que a mí las críticas de Haraway o las críticas posmodernas a las posiciones de Standpoint o las posiciones desde el punto de vista me cuestan un montón, ¿no? Porque a mí me parece con las posmodernas y me pasa igual, que parece que me mueven el suelo, ¿no? Y que no sé dónde agarrarme, porque todo es tan relativo y todo se puede construir tanto y todo es así tal, que entonces no me queda claro por qué estamos luchando o desde dónde, ¿no? Marcar la resistencia o marcar la lucha, ¿no? Ni dónde está el horizonte, entonces me cuesta bastante. O sea, un riesgo, yo creo que siempre a las críticas posmodernas les veo un riesgo de nihilismo importante, ¿no? Entonces, yo optaría siempre por una posición como intermedia, o sea, aceptando las críticas posmodernas y dejar a huella el tema del punto de vista de Sandra Harding y tal, es decir, aceptando esa crítica que se le hace desde el posmodernismo al tema del sujeto consciente, ¿no? Mujeres, etcétera, para, ¿no?, que sean más de la mujer blanca occidental, pim, pim. Y también el tema de, bueno, del punto de vista y tal, pero tampoco caería en un relativismo extremo, porque es que entonces no sé desde dónde se puede articular la resistencia, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay un punto de vista que es privilegiado respecto a los otros, que es el punto de vista de las mujeres. Y eso se justifica por toda una ideología feminista detrás, ¿no? Es decir, yo como yo, te digo desde dónde investigo desde el feminismo y por tanto, o desde los feminismos, ¿no? Y por tanto considero mi punto de vista superior, pues sí, claro, eso faltaría, ¿no? Es decir, el valor epistemológico vendría dado justamente por ese posicionamiento ideológico. Entonces, bueno, en fin, que... Eso, que a mí Haraway me cuesta. Sí, quizás abrimos una primera ronda. Quizás lo hará también más dinámico el debate, el hecho de que no sea pregunta-respuesta. ¿Te parece, Bárbara? Y por lo tanto, pues bueno, cualquier palabra acompañe a la de Gemma. Pues bienvenida. Comentario que queráis hacer, o pregunta, o... Sí, vale, bien. Ya que no hay... A ver... Sí. Yo creo que justamente Donna Haraway no es criticable del relativismo, personalmente, desde mi punto de vista. Creo que es una de las teóricas que más habla del reconocimiento de nuestra responsabilidad y de que tenemos que asumir un punto de vista político cuando estamos haciendo una investigación, ¿vale? O cuando estemos produciendo conocimiento en general, aunque no sea a través de una investigación. Por lo tanto, yo esta cuestión no la veo. Respecto a la otra cuestión que tú dices, que asumes un punto de vista privilegiado como mujer dentro del feminismo, yo te digo que, por ejemplo, pues me construyen como mujer, pero ya el hecho de autodefinirme como, o sea, de alguna manera
de pensar que como mujer puedo producir un conocimiento diferente, a mí yo no me lo creo. O sea, primero de todo, no creo que creo que hay una dicotomización de los géneros que es irreal, ¿vale? Y que hay sujetos que desde este punto de vista no están en ningún lugar y que están excluidos, sujetos que no se identifican ni con la posición de hombre ni con la posición de mujer y que automáticamente están excluidos. Y de esta manera, si reivindicara que como mujer tengo más posibilidades de producir un conocimiento más feminista, de alguna manera, no lo sé, automáticamente estaría reproduciendo esta dicotomía y la estaría reforzando, y no quiero reforzarla. Y por otra parte, porque creo que para mí el ser mujer no es algo esencial, y el ser... tampoco es por lo que has comentado, yo no me estoy oponiendo a ti, Gemma, que además, bueno, sino que hay la cuestión de que para mí el feminismo es una gafa interpretativa y una visión política, ¿no? Y entonces, como sujeto feminista, intento producir unos conocimientos que yo, por supuesto, considero, entre comillas, correctos, ¿vale? Porque están dentro de mi posicionamiento político, ¿vale? Y esto, por ejemplo, si alguien racista produce unos conocimientos que se basan en su visión racista, yo estaré automáticamente crítica respecto a esta cuestión, porque no es que todo es idéntico, ¿vale? Porque tenemos visiones políticas. Que los pueda producir, sí, pero automáticamente no es idéntico. Pero que los sujetos mujeres producirán conocimiento que probablemente sea me guste más que otro producido por sujetos definidos como hombres, no. Hay autoras mujeres e incluso autoras feministas cuyas producciones de conocimiento no me gustan lo más mínimo, y hay autores varones que hacen unas producciones de conocimiento que me parecen súper interesantes, súper estimulantes, ¿no? Y entonces más desde dónde está hablando y cómo está hablando la persona que habla, ¿no? Y no tanto en qué género está escrita la persona que está hablando. Esa es mi visión, entiendo lo que dices, ¿no? Y estoy de acuerdo con el peligro del nihilismo, que además se está dando. O sea, es una realidad, y hay varias autoras y autores que cuando te lo lees dicen, anda ya, ¿no? Pero... Hola, buenas gracias por la audiencia, me ha gustado mucho, y lo que me ha gustado específicamente ha sido que has explicado siempre muy bien de dónde viene y los orígenes. Dentro de esto que me faltó un poco fue cuando tú te refieres a género, ¿a qué te refieres? Y para mí ha sido un poco una confusión a veces entre si te refieres a sexo o a género, y qué acercamiento tienes al concepto político género. Y otra cosa, en este contexto, para mí el feminismo está muy vinculado a lo que es el trabajo con perspectiva de género, es decir, analizar las relaciones de poder de género, y no tanto las mujeres. Entonces, quizás sí podrías decir algo en relación con esto. ¿Hay más preguntas? Sí. Sobre el que has comentat de epistemologia feminista, que m'ha semblat molt interessant, i a més crec que combina també amb altres posicions que s'estan donant al voltant de la crítica a certes hegemonies en el saber científic i la seva manca de democratització, com és concretament la lluita contra les patents, que em sembla un tema clau, a la defensa de les tecnologies de codi obert, que faciliten no només